E allora di lua, di lua vai. Amigos, nosotros somos TV y vamos a reaccionar al capítulo 11 de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen. ¡Yay! ¡La para, Jujutsu! Que no se note la preferencia. Que no se note, que no se note. Nada, ¿en qué nos quedamos? Donde capturan a Goyo y luego de eso la reacción de lo que parecen ser delincuentes, de que Goyo tenía raya. Pues Goyo era como la policía del mundo mágico. De los brujos, de los brujos. Entonces ya desapareció el policía, ahora vamos nosotros a salir a hacer claro, eso. Claro. Eso sí, entiendo. Sí, aparecieron como en el tejado. No, sí. Una gente, sellaron a que Goyo. Aparentemente, sí. Apareció la que tiene el velo puesto, porque apareció una vieja y al lado aparecieron los clavitos. Clavo, había entre clavos. Entonces yo creo que ella es la que así tiene el velo puesto. Y claro, son tres capas el velo. Sí. No creo que sean la de los velos. Yo no creo que los que estaban reaccionando después sean los de los velos. No. Porque no creo que ellos estén vinculados al plan de Majito y esa gente. No, eso es puede ser, no. O sea. Bueno, vamos a ver. Puede ser, pero gente, ahí está Gilbert, mete la cabeza. Recuerden, gente, que Gilbert está al día con el manga y por eso él no sale en las reacciones. Él se está encargando de leer los comentarios y evitarnos spoilers a nosotros. También el manejo de las redes. Así que ustedes saben, no se asusten que nosotros no leemos los comentarios. Gilbert simplemente no los filtra. Exacto. No hagan correcciones que vayan a pasar más adelante en la serie. Gilbert se molestó por la corrección que nos hicieron en Patreon de Ghetto, que es, no es una maldición, que es un hechicero. Él dijo que eso no está correcto porque más adelante lo explican. O sea, fue un spoiler. Traten de no aclararnos nada que vayan a explicar más adelante porque es spoiler. Si hay algo que a nosotros se nos pasa, Gilbert se va a encargar de decirnos o aclararnos si lo ve necesario. Sigan apoyando, dando like, comentando, pero eviten eso. ¡Vamos de una vez! ¡Que tú estás durísimo! Como los hombres. ¡Mira el lobo de sí, el cabal! El que baja la cortina tiene que estar dentro. La base tiene que estar en un lugar. Ahí arriba, como lo enfocaron. Oh, pues seguro la vieja sí. Sí. Ah, sí. Nosotros que no creemos. Ahí está. El tipo ahí. Qué feo, mío. Te pila de feo. Sí, loco, mira ahí. Ahí está, ve. Con nube. Ya estamos ahí, aquí. Ya. Claro, míralo ahí con nube. Qué duro se le dio Maki. Y él no ha usado nada de No, ahorita. En modo base. Loco. Sí, pero el pana está muy chido. Ya, lo que duro está la animación. Está súper chido, me tripea full. Vamos a ver el pan. Kawaii kouhai mo dekita koto da shi. Koko ira de katsuyakushite bochi bochi oren mo. Exacto, loco. De primer grado, claro, no puede ser. Digo que la mina es un pariguayo. Él no puede ser un pancho. ¿Y qué, eso que se puso? ¿Será que cuando se cubre la cara? Es su ritual. ¿Cuál es su ritual? Algo así. Igual que. Que Nanami. Con la colbata y eso. Sí. Estaba muy chido el viejo. Está roto. Con la faja de Zoro ahí. Ahora sí, estamos ready. Ya, tú y te la sombra, te la. Sí.
Espiritismo. ¡Let's fucking go! Sí, señor. Esa carne de re ahí. ¿Eh? ¡Ay! ¡Carne Angus! ¡Loco! Flashback. En un santiamén. Oh, el tipo, ok. Eres fuerte, pero no muy mismo. La aprobación del criminal. Me gusta que él reconoce su debilidad. Invocación de la bestia de la, del qué? ¡Ay, diablo! Nos persigue. Y le dieron flashback. Y no. Bestia del augurio. Ocultar su rostro. O sea, la habilidad de él es que le quiten la máscara. Tortuga espiritual. O sea, tiene cuatro diferentes. El tipo en un pariguayo. Ey, está duro. Ey. Para un fuerte también. ¿Tú viste? Le tuvo el golpe con las gotas. Se comió ese trompón normal. Bárbaro, qué duro. ¡Ay! Está chido el viejo. ¡No le hizo nada! Yeah. Pero eso a Hanami le lleva un pedacito. Es duro el pana. La bolita rota. Sí, tú te lo que dijo Megumi. Sí. Ay. Sí. Ya, ahorita te envenenado porque son tan pozos esos viejos, diablo. Rana. Gyokuken no tsume wa tokkyū ni mo kiku. Ore datte honki de nagutta. Ya tú sabes. Loco, ve. ¿Qué tal ileso? No, tu tipo tiene que estar a otro nivel. Seguro su ritual es que mientras más feo, mientras más feo es más fuerte. Que sin comentarios. Mientras más feo, más fuerte es. La gente tan fuerte que sí. Claro, ellos no iban a poder cuidar la barrera. Mira, a lo mejor ellos tienen un ritual en conjunto porque él lo está protegiendo a ella. Bueno, está bobo. Ay, 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 ay. Está vieja. Le va a dar poder a él. ¿Tú te imaginas? ¡Ah! Ay, no. Ya. ¿Qué diablos he comido? ¡Toy Zenin! ¡No me digas eso! ¡Ah, un pedazo de carne! No me digas que se comió algo, un pedazo de Toji. ¡Un pedazo de carne! Y ella lo puede convertir en él. O coger la habilidad. ¡Ah! ¡Volvió la cara! ¡No! O sea, que si se come un pedacito de Gojo... Hay que ver cómo funciona eso. También, ver, también. Hay que ver, hay que ver. Nació un criminal. ¡Ah, cuando nació el loco! ¡Ay! Desde que nació roto. ¿Mamá, kirai? Kirai ya no hay, pero... Uwaki está, cara, na. ¡Sokka! Mira, muchacha. ¡Kawaiso! ¡Dare! Ya tú. La vieja. Sí. Ese era el viejo que está poniendo contador ahora. Sí, me sí parece así. Es sádico. Mira, le quita el rostro. Diablo, desde chiquito están intentando matar a Goyo, loco. 100 millones, Andy. Sabes que hablando de Goyo está más roto. Sí, sí. Ya lo hay. Ya lo hay. Quilúa, Quilúa, Vice. Quilúa, literal. Mira, sintieron el ki. ¡Sintió el ki! Pero mira. ¡Mira la vieja! ¡Ey! Kilua vibes. ¡Y muévanse! ¡Muévanse! ¡Lo que ustedes quieran! ¡Que ya sintió la vida! Mira, se querían ir. A lo que ustedes digan. Mira, se echan para atrás y de todo. ¡Wow! ¡Oh!
¿Tiene la misma voz de Killua? No, con una referencia directa a Killua, con la mano en los bolsillos. Sí. Sí. Y el mismo flow. ¡Es Killua! Recuerda que es fan de, sí, de Togashi. Sí. Loco, no le hacen nada. Ya, yo era más fuerte de ese pana de niño. Coño, está roto. ¿Cuál será su poder? Gojo Satori ga Shibuya ni Dormiditos en casa. Claro, pero fue tu culpa, los controles. ¡Ey, qué inteligente, Megumi! Sí. Él menciona a Goyo para pa saber si él le puede ganar o no. Porque si es invalidación, también a Goyo lo podría invalidar. Si no le puede ganar, no puede ser invalidar. O sea, duro, Megumi. Duro, Megumi. ¿Cómo? Tengo que prendérmela para el otro capítulo. Inteligente, loco. ¡Bárbaro! Ya tú sabes. Endiabladamente fuerte. ¿Qué? Diablo, le quitó la... No diga que va a morir. Claro, ese huele a muerto. Loco, tiene la velocidad de Touji. Claro, todo. Se lo pusieron demasiado difícil. A todo el mundo ahí. Diablo, no, ya hay problema. Loco, y me caía bien ese loco. Yeah. O sea, esa gente... No, ese pana se ve que es duro, pero que es Touji. ¡Oh! El elefante. ¡Y el pelo! ¡Y lo paro! No. Esa mira que haciendo sentadillas. Sí. Tranquilo. ¡El diablo! ¡Gol! ¡Esa bolita roto! No, pero el viejito no tiene gente ahí. ¿De teño negro? Negro. Dime que sí, dime que si sí. Si eso no le hace nada. ¡Dime que sí! Si eso no le hace nada, el viejo está roto de verdad. Inversión. Inversión. Oh. Y fuertes si son débiles. Ah, pues yo le van a... Débil. Claro, golpe débil, ¿eh? Diablo. ¡Loco, qué duro! Si Megumi se lo dijo Itadori, sí. Ya. ¡Míralo ahí! ¡Le dieron golpe de Benchito! ¡Le dieron mal pasito! ¡En el último momento! ¡Loco, Fuchiguro, el mejor! Timing o hatsareta ure no dakeki ga kiteita. Yo, decopin de puttaoseru. Mm. Oh, uno dio duro, otro dio débil. Dale, para confundir al enemigo, diablo, qué duro. Un sapo de ataque débil. Aguanta ahora, baby. Ahí lo tienen confundido, él no sabe en qué momento poner, en qué momento invertir, él no sabe. Descubrieron el secreto. Sí, manito. Diablo, sí, manito. ¡Qué cabras son! ¡Sí, manito! Ahora el viejo fuerte como quiera. Sí, sí. Sí. Está bueno el ritual. Adivina este ahora. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Qué buena animación! ¡Hey! ¿Lo apagó? ¡Loco! ¡Loco! ¡Tú me seco! El mejor Itadori. Él se detuvo y cuando le tiró la vaina no le dio y después la... Loco, qué mal. Qué top. Loco, qué top. Ey, mira, ese Fuchiguro, él la para. Acabo de decir de que los conejos no eran para atacar. Y cuando él le dio, él se dio cuenta de una vez y dijo, mierda, le di, parece que le hizo efecto. Y volvió a hacer que los conejos se olvidaran de todo. ¡Loco, qué duro! No, él se dio cuenta del ritual antes de tirar a los conejos. Lo que pasa es que él tiró el conejo. Y el conejo, como no son de ataque, le dio. Ajá. Y él se percató, hizo... No, no y fue el conejo. Fue un golpe que él le dio atrás con la espada. Él estaba dando con el espada y le dio un golpe para atrás. Y ahí, él le afectó el golpe. No fue con los conejos que se dio cuenta.
Él mismo lo explicó ahí. No. Él mismo lo explicó. Tú ves, él le para. Él le dio un golpe para atrás y él vio como que lo sintió. Y ahí fue que empezó a analizar. Y le puso el conejo. Exacto, con los conejos él probó. Pero vamos a ver si ese era bueno. Sí, porque ese lo había llevado. Ya él tenía una idea. Ajá. Y empezó a probar. Ya, ya. Pues, sí, lo que pasa es que yo dije, mierda, quizá fue ahí. Porque incluso la pregunta de Jaturo Goyo fue para descartar que su cosa era anular. Exacto. ¡Diablo! No, porque... Y una de mis cosas favoritas del capítulo fue la referencia... A Kilua. Sí, porque tú eres Kilua. Y mira, que este viejito da vibra de Netero. Te parece un chico Netero en los roticos. Este es muy feo para ser Netero. A la careta que usan en Demon. Bueno, ajá, sí. Me parece muy... ¡Qué duro, qué duro! Miren, Goyo de chiquito... Goyo está sellado y sigue dando la par. Brother, con razón lo tenemos ahí. Porque este después de muerto sigue dando agua a beber. Claro, yo me encontraba raro que él de niño, o sea, me imagino era más vulnerable. Uh-huh. Y yo con Chale seguro lo tenían resguardado, pero mentira, no. Le andaba él en la calle. En la calle, Rulay. Y eso, recuerden. Pero cuando nació, él abrió los ojos así. Ni me de qué. Nací María. Yo. Cuidado, tú, si me van a negar. ¡Llegué yo! ¡Mi no, lloró! ¡Lloró el doctor! ¡El niño lloró! Intentó darle y no pudo. ¡Puedo negar! ¡El doctor, que por qué lo compadre! Dije, diablo. Dije, Goyo faltó 2 días a la escuela. Y desde ahí se conocen como Sábado y Domingo. Goyo está muy diablo, bien. Que. Ey, pero parece que no van a matar loco de nosotros. Yo estoy triste porque el loco me cae. Diablo, sí. Y nos pusieron el flash, ¿no? Tú ves de que él lleve una buena relación con Nanami. No fue un pancho más. Andy tenía miedo de que por la facha. Sí. Pero, ok. Cuando se puso la vaina. Sí. Mira. Él es fuerte. Sí. Pero lamentablemente le Toji pusieron a Toji. Ojalá que más adelante expliquen si con ese ritual la vieja le da exactamente el mismo poder o exactamente las mismas habilidades o tiene alguna limitante. Porque si le da exactamente sí. las mismas habilidades, no eso, hay forma con Toji. No, y no sí. solo con Toji. Esa gente puede que si consiguen el cuerpo imagínate, de un Goyo en un futuro. Exacto. Un ejemplo. Sí. Sería lo mejor. Imagínate que ellos lo puedan controlar. Ahora, ellos serían los reyes del mundo con es esa imposible, técnica. Porque tú de niño ni se le pudieron acercar. Es imposible sí, no, que tengan no, un claro. poquito de Goyo. Claro, sí, claro. Pero la gente fuerte. Sí, de igual, Toji. Además de Toji, yo dudo que ellos pudieran acercarse a Toji. Ellos esperaron que Toji muriera. Obviamente. No, claro, claro. Yo dudo que ellos tengan gente súper fuerte en su arsenal. Te digo que yo pienso que la referencia de los cuervos fue como, tú sabes, que es como los animales de carroña. Ajá, que esperan que el animal muera sí. o que quien sea muera y ellos después van y se comen las sobras. Exacto. Eso para mí esa fue la referencia de que ellos, si es fácil hacer dinero, si tú prestas atención, dijeron ellos. Sí, porque ajá. esperamos que pase algo así. Podemos, y nosotros, claro. Exacto. Ellos llegan después, no es que ellos se involucran en la pelea. Pero esa razón nos da a entender de que gente top ellos no van a tener. A menos que sea como Toji, que otra gente lo mató y dejaron el cuerpo ahí. Exacto, exacto. Pero también tienen buenos rituales, porque el ritual del viejo, el ritual del viejo es muy difícil de analizar. Lo que pasa es que nos topamos con un genio, que es Buchiguro, y el loco analizó en un segundo. Pero es demasiado difícil. Me voy contra Toji, más para adelante. Bueno, no contra Toji directamente, pero sí contra... Sí, tendría sentido. Su papá, los Zenis. Loco, sí. Y que él habla así, de que sí, tú... No, sería demasiado. No, porque es simplemente el cuerpo. Déjame soñar. Hay que soñar, mi hijo. No es que tiene la mente de Toji. Pero también, ese ritual de esa vieja también está roto, que le pueda dar esa habilidad. Posiblemente puede darle la habilidad, quizás en un rango límite. Definitivamente sí, porque él se movió súper rápido. Exacto. Tal vez no exactamente, no exactamente igual, en un rango límite, pero... Se apagó la cámara, gente. Sigue estando roto. Itadori me tiene bastante asustado. ¿Por qué? Porque no lo he visto ni una sola vez cambiando su cara de póker. Esa cara como que está chill, como que sí. Él no se ha puesto a sudar. Uh-huh. Y el mismo Megumi lo halagó de que me sale más difícil seguirle los movimientos a Itadori que al enemigo. Uh-huh. Itadori, uh-huh. El golpe que dio, el pana dijo, coño, tiene la fuerza de Nanami. O sea, uh-huh. Están dando pizcas de Itadori. Que a lo mejor él le dio ese golpe y ni siquiera fue con todo su fecha. Él se vio chill. Esto fue como para probar. Dice Memei, en capítulos anteriores, coño, este es tan fuerte como fulano sin usar ritual ni nada. Y acabó con una amenaza de grado especial. Chili. Oye, Itadori me tiene asustado. No, eso, el mismo Nanami le dice, coño, eres más hábil de lo que aparenta. Exacto. O sea, tú estás usando la habilidad tuya a un nivel muy top que fue. Y incluso, él no ha usado el detalle negro que se ha visto que es el pick de él, que yo dije, mierda, lo va a usar. Pero él no lo ha utilizado. No.
Por eso me tiene asustado. Es bueno que lo muestren así, porque todavía él no se ha enfrentado a alguien. No, se está enfrentando a gente dura, pero que es impresionante. Claro. Que él no se vea esforzado. No, no siquiera. Excelente capítulo. Me encantó el capítulo. Me encantó la animación. Estuvo muy top. Me encantó todo. Me encantó todo lo nuevo. Mira, un aplauso. Tú sabes lo que. ¿Sabes lo rico que es? ¡Profundidad! No, tú sabes lo rico que es. Que te salten con un poder que tú, yo no he visto ese poder antes. Que te lo expliquen así de una forma que tú entiendas. Entonces, que lleguen a una conclusión bastante inteligente como esa. Eso es demasiado duro. A mí me encanta eso. Por eso me encanta Hunter x Hunter. Tiene sentido. Tiene sentido. Y demasiado es algo duro. Totalmente simple, pero muy difícil. Sí. Porque lo de todavía lo explicó y nosotros pensábamos que ellos los dos iban a dar paso. Exacto. Uno al paso y uno duro. Sí. Y después nos incluso los yo creo que le dieron duro y quien le dio el paso fue el sapo. Imagínate, a nosotros nos baitearon. Sí. Ya tú sabes. Diablo, gente, siguiente número de aquí. Invita a que nos suscribas. Like. Comenta. Comparte, síguenos en todas las redes, link en la descripción. Y otra. Jujutsu es el pick del shonen.